vueltas haya vida, habrá esperanza de seguir con el mensaje de tu corazón. Mientras haya vida, habrá esperanza de volver a sentir miedo otra vez. Buenos días, amigos del mundo, mi nombre es Boti Rago. A pedido del Chicho acaba el video, gracias Chicho por lo que estás haciendo de traer al presente tantos momentos lindos de los 90 a los 2000 con la banda. Sí, yo tocaba en Correcaminos, tocaba el saxofón. Anécdotas hay un montón, no recuerdo ninguna en este momento. Sí, tengo el sueño ese de que la banda se junte alguna vez, coordinemos físicamente todos y podemos estar en un show. Y bueno, aprovecho a saludarlos a todos mis amigos de aquella época, los que tocaban y los que andaban por ahí. Actualmente me dedico a la gráfica en general, también toco en dos bandas, una La Valentina, que hacemos ska, y otra Mal Bicho, que hacemos tributo a los Fabulosos Cadillac. Desde acá les mando un abrazo, Mar del Plata, Argentina, el Boti Rago. Día a día recordó no solo que su hermano vivió, sin amigos, sin favores, sin dinero. Y hoy lo tratan como un dios y muchos le piden perdón. Pareciera ser un mundo de demente. Falsa y peligrosa gente, moraleja de esta historia. Insensibles que de amor no saben nada. Y me voy al cementerio casi llorando de emoción. Rumbo al cielo yo te canto mi canción. Mucha gente compró flores, mucha gente te fue a ver, mucha gente que te detestaba y ahora ya no sabe qué hacer. Buenas amigas y amigos de Mar del Plata, ¿qué tal? Les habla Hernán, Lucky Lux para los más íntimos. Y les cuento rápidamente que bueno, yo he sido un correcaminos más de aquella época. Yo tocaba el bajo, hacía coros y compuse alguna que otra cosita. Estuvo muy bueno, la verdad, fue una buena época. Y bueno, les voy a contar que estoy haciendo actualmente... Acabo de sacar un disco que se llama Mundo Bestial, que está en todas las redes sociales, lo pueden encontrar. Estoy como cantante y bueno, es un disco en un estilo de ska, reggae y rocksteady. Espero que les guste, yo lo recomiendo, la verdad, no es por nada, pero está muy, muy, pero muy guapo, ¿vale? Bueno, les voy a contar una anécdota rapidita que tiene que ver con Correcaminos, pero no tiene que ver de esa época, sino que hace un par de meses yo estaba tocando en el barrio gótico de Barcelona, exactamente en la Santa María del Mar, que es una catedral muy importante de aquí, y resulta que vino un tío, pasó, mientras yo estaba tocando la guitarra, me toca el hombro y me dice, Correcaminos. Yo lo miro, sonrío, él sonríe, se va y desaparece. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? Flipe, flashero. Me pareció una locura, la verdad. Después de 18 años de estar aquí, que una persona me reconozca por esa época, por haber estado en esa época, me quedé flipando, la verdad. Correcaminos, impresionante. Eso es todo para mí, increíble. Quiero mandar un saludo al Chicho, grande, te agradezco mucho por esta historia, por estar moviendo nuestras historias y por recordar esas épocas. Y aquí estamos, Chicho, para lo que haga falta, aquí puedes contar conmigo, ¿vale? Seguimos en contacto y abrazo gigante para toda la gente de Mar del Plata. Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quieran que nos estén mirando. Mi nombre es Martín Echevarría, yo soy el conductor de uno de los programas
más viejos que tiene la radio en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, llamado Maldita Radio, programa que nació allá por abril del año 2000 y casualmente programa en el cual tuvo la primer cortina hecha, realizada, fabricada con amor por nuestros amigazos de Corre Caminos. Una banda que yo conocí muchos años antes de ese año 2000, que iba a ver a Pizzacolo, a la Vinoteca Perrier, con la cual hicimos grandes amigos, grandes músicos, grandes artistas. Después algunos se fueron perdiendo por el mundo, otros han quedado aquí, pero sin lugar a duda la pasión por la música los sigue uniendo de alguna manera, y acá estamos para celebrar desde la distancia, donde quieran que estén, sus 25 años. Para siempre Correcaminos, aunque hoy no existan como grupo, siempre existirán en nuestros corazones. Así que un abrazo grande a cada uno de sus integrantes, a todos los que pasaron por esa maravillosa agrupación que Mar del Plata fue testigo de su nacimiento. Aguante Correcaminos, 25 años. Un abrazo grande de todo el equipo de Maldita Radio, donde quieran que estén, en el corazón, para siempre. Muy buenas, soy Leo, desde Barcelona, homenajeando a toda la gente que fue parte de este sueño que fue Correcaminos, un sueño que para mí comenzó allá por 1990 cuando conocí al Boti, caminando por la diagonal Pueyrredón de Mar del Plata, a través de una camiseta de los Cadillacs que tenía él en aquel momento. Una historia que comenzó también, siguió tomando forma en el 92, 93, en el Cantobar Altavirra, cuando conocí a Hernán, que me vio cantar aquella canción de los Cadillacs, Gitana. Y me dijo, sos una fiera del ska, quiero armar una banda con vos. Para mi sorpresa, claro. Una banda que comenzó a través de conocer a los hermanos Marcos y Claudio Fachín, que tenían un grupo llamado Correcaminos, que hacía versiones de los Cadillacs, entre otras cosas. Grupo en el que también formaba parte Gustavo Caucho Rosales, en el titulado. Y banda a la que nos unimos junto con Hernán y luego con el Boti. También vinculándonos con los Cadillacs. Banda que evolucionó después de 7 años y nos trajo a Barcelona, porque aquí fue que lo dejamos. Después de 112 conciertos y 7 años y medio, una cosa así. Buenas tardes, amigos. Les mando un abrazo grande. Yo soy Marcos, tocaba en Correcaminos finales de los 90, principios de los 2000. Guardo los mejores recuerdos de todos ustedes. Las mejores anécdotas me las dejo para la gente con la cual las vivimos. Ahora estoy en Mallorca hace muchos años, hace unos 12, 13 años. Estoy tocando con Dynamos, una banda que tocamos ska, latin ska. Y aparte de más cosas que estoy haciendo, estoy estudiando, estoy tocando con otro grupo, bueno, con cosas cotidianas. Esta es como mi banda más fuerte, a la cual yo le dedico más tiempo. Les puedo contar una cosa muy interesante y a todos aquellos que formaron parte de Correcaminos, que he tenido la suerte de viajar por México, por Colombia, por Latinoamérica, saben quiénes somos. Es decir, me han hablado cosas de Correcaminos que yo me sorprendí mucho porque pensé que eso era parte de nuestra juventud y una música que no había trascendido más allá de lo que grabamos y los conciertos que hicimos, pero me sorprendió mucho que me hablen en México de Correcaminos y me llevó a lugares muy guays. Bueno, chicos, un abrazo grande, los quiero, chau. Hola, Mar del Plata, amigos de Correcaminos. Quería mandarle un abrazo. Ahora
Esta semana son los 25 años de Correcaminos. Soy Robbie, por si no lo sabe. Sigo igual, ¿eh? Nada. Tuve la suerte de estar con este grupazo, verlo de afuera, vivirlo de adentro. Empecé de percusionista, después tuve la suerte de agarrar la batería cuando Ferchu la dejó. Llevo un montón de recuerdos, anécdotas, otras tantas. Una personal. Recital en Vinoteca Perrier. Prueba sonido por la tarde. Voy a casa, me acuesto un rato, me levanto. Hora del show. Mamita. Rajándome la Vinoteca. Llegué en la segunda canción, subiendo ahí entre toda la gente. Qué bueno. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Los mejores recuerdos de todos, ¿eh? Gracias, Chicho, por la onda de mantener arriba toda esta historia. Un abrazo. 25 años me estás jodiendo. 25 años hace que se fundó esa banda. Lo fui a ver de qué empezaron. Vinoteca, Altavirra, El Caburé, tantos lugares. Anécdotas que te puedo contar. Una vez en Altavirra, ahí en Colón, quería que pasen el tema mi preferido, No Pude Hablar de Mi Dolor. No lo iban a hacer, hijos de puta. Hernán me lo hizo cantar y lo canté. Y el sonido, mi amigo querido, no me osas venir a decir a mí que las palabras que yo te digo son absurdas y sin sentido. Adicto a sensaciones reales, tener que llegar arriba, trepar bien hasta la cima. No te dejes caer, levanta, levanta. No te dejes vencer, que a veces hay que aguantar. Que no te dejen actuar con toda la libertad. Hacemos lo que quieras, pero no jodas a los demás que tratan de vivir en este mundo corrupto y sin rumbo, donde la vida es de uno mismo. Y dice, ya casa ritmo. A todos los que están haciendo posible este video, un enorme abrazo, chicos, y ojalá nos cruce este camino otra vez. Correcaminos. Saludos, querida familia Correcaminos. Bueno, festejando 25 añitos, que ya se dice pronto. Saludos desde Mallorca. Soy Pablo Medina, baterista de la banda, ex baterista. Y bueno, pues nada, recordando un poco anécdotas y cosas vividas, inolvidables, yo qué sé, a concert, Aquelarre, Avenida Constitución, noches de Memo, muchas noches, no sé, miles de cosas que se te vienen a la cabeza, y eso, pues haber sido partícipe de una muy buena experiencia. Tener muchos amigos alrededor del mundo. Un saludo para todos, para esta familia enorme que se va haciendo. Y bueno, desearles lo mejor una vez reunidos otra vez. Y aquí estamos para lo que necesiten. Bye bye. Ciencia tranquila hay que tener, así el cerebro no te van a comer. Se acomodan las cosas como a ellos les parece, y no les importa que no te interese. Quiero lo que te quiero decir, es una cosa maravillosa que no voy a repetir. Quiero lo que te quiero decir, es una cosa maravillosa que no voy a repetir.
yo para perdonar, no me siento muy capaz, pero te invito a luchar, con nosotros los soldados de la lucha espiritual, que te vienen a cantar, a decir que no es tiempo de morir. Quiero lo que te quiero decir, es una cosa maravillosa que no voy a repetir. Quiero lo que te quiero decir, es una cosa maravillosa que no voy a repetir. Mi gente, quiero mandar un abrazo gigante a todos los Correcaminos por los 25 años. Felicitaciones de todo corazón, los quiero mucho, guardo el mejor recuerdo. Desde que venían a la habitación de mi casa a escuchar música, hasta cuando iba a sus ensayos, a sus conciertos, hasta que me dejaron cantar una canción que se llamaba Lo que te quiero decir. Fue impresionante haber compartido semejante experiencia con tan grandes músicos como Hugo Lobo, como Hernán el Laquilax, como mi hermano Leo, el Boti Rago, el Ferchu, los dos Ferchu, porque estaba el Ferchu Batero y el Ferchu Villegas, el Willy, el Marcos, que tiene también la banda Dinamo acá en Mallorca. Gente realmente muy buena y muy buenos músicos. Y la verdad guardo el mejor recuerdo. Así que todo mi amor para todos ustedes, estén donde estén. Acá Cachafaz, perdido por el mundo. Les mando un abrazo gigante a todos. ¿Ok? Felicitaciones. Rudolf Stalin a Babilón, corre camino, 25 años, felicitaciones. Vago, me llaman vago. Vago, no me levanto temprano. Todos me llaman vago, me desesperan. Pienso en pedirte plata, vos o coche, ta 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 ta. Me llaman vago, vago, no me levanto temprano. Todos me llaman vago, me desesperan. Pienso en pedirte plata, vos sos conche, ta 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 ta. Vago, me llaman vago, vago, no me levanto temprano. Todos me llaman vago, me desesperan. Pienso en pedirte plata, vos sos conche, ta 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 ta. Vago, me llaman vago, vago, no me levanto temprano. Vago, me llaman vago, vago, no me levanto temprano. Felicidades, Correcaminos. Un beso enorme. Bueno, Correcaminos, acá les mandamos un saludo. Les muestro una de las cosas que hago. Una satisfacción muy grande dirigir a estos peques que me llenan de alegría todos los fines de semana. Así que les quiero mandar un saludo muy grande por los 25 años de Correcaminos. Y un abrazo grande de todos y saludo de estos chicos. ¡Saludos, Correcaminos! Hola, amiguitos. Soy Mariano, el cantante de Sombrero Club. Bueno, qué decir de Correcaminos, ¿no? Primero, feliz cumpleaños, felicitarlos a todos por estos 25 años. A Correcaminos los conocí en el 95, a Leo y Marcos, precisamente. Estábamos con el Negro caminando por Mar del Plata, en una peatonal, justo en San Martín y Luro, que hay una disquería justo ahí, y yo estaba mirando los discos que había, no sé, buscando alguna joyita de ska o lo que sea, y se nos acerca una persona de atrás y nos dice: ¿ustedes son Root Boys? De ahí directo fuimos a comprar 7 birras, me las acuerdo, como porque fue así. Y empezamos a tomar las birritas, después dijo Leo: ¿y no conoces a Hugo? Y ese mismo día conocimos a Hugo Lobo también, fuimos al departamento de él. y eso fue en el 95, nada, mis hermanos, los quiero mucho, a Leo, a Marcos. Conocer a Correcaminos para mí fue un momento bisagra en mi vida. El nombre Sombrero Club lo hicimos en la pieza de Leo y Marcos, mirando el video This is Ska. This is Ska. Stop, 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 stop
para que se den una idea de lo que significa en mi vida Correcaminos, Leo, Marcos, que ahora se llama Cachafaz, al señor Botti también, que he ido a su casa varias veces después de que Correcaminos haya culminado de tocar. ¿Qué más? El señor Ferchu, que siempre también lo he visto. Al señor Hernán, que también he tenido una amistad con él. Aguante Correcaminos, ojalá que algún día se vuelvan a juntar y ahí estaré cantando esas lindas canciones que siempre me llevaron bastante al corazón, que me acercaron a mucha música, como por ejemplo Rubén Blades, que Leo siempre fue bastante fanático, también Madness, ¿no? Con Leo siempre tocábamos Mayer, un tema de Madness en el teclado. Así que nada, los quiero mucho a todos, les mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños de Correcaminos. Y ahora les voy a cantar una canción que a día de hoy me sigue dando ternura y esperanza. Ya no estás solo, abrí tu mente y tus brazos al sol. No te prometo falsas cosas que no te voy a cumplir, porque mata verte sufrir. Gira el mundo alrededor de la luna y el sol, pero yo sigo anclado en el mismo lugar. Si pudiera yo salirme de mí mismo, ahora inventar una nueva realidad. Todo se vende, a nadie importa ya la ilusión de los demás. No te prometo falsas cosas que no te voy a cumplir, porque me mata verte sufrir. Corre, 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 corre caminos. Nuestra única manera de creer en la verdad. Corre, 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 corre caminos. Aunque digan lo que digan, nunca nos van a callar. Y así fue nomás. Seguimos cantando, viviendo, compartiendo y aprendiendo de que todos somos parte de una misma cosa, y este encuentro nos hizo más ricos y ricas a todos. Hernán, Botti, Elcheva, Chimba, Ferchu Valdés, Ferchu Villegas, Caucho Rosales, Marcus Herrada, Huguito Lobo, Rodrigo Pesela, Willy Pugliese, Martín Isa, Pablo Medina, Chatarra Caparrós, Gustavo Martelli, Emilio Ibars, toda esa gente, Cintia Sallavedra, su hermanito Agustín, que lo seguía a todos lados, Chicho, mentor de este encuentro y reencuentro, Martín Echevarría, el primero que creyó en nosotros, en su radio allá por Colón al fondo, en Mar del Plata. Todas y todos seguimos en nuestro camino. Y como decía esta canción, corre, 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 corre por el camino. Corre, 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 no te van a parar. Corre, 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 corre.
corre camino, corre, 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 no te van a parar. Corre, 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 camino. Corre, 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 no te van a parar. Corre, 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 camino. Corre, 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 familia, las quiero, los quiero mucho por siempre, hasta que choque China con África y siempre arriba la vaina. Gracias. Rumbo al cielo, yo te canto mi canción.